Los saludos, amigo Drifter, con un video nuevo de Need for Speed No Limits para dispositivos móviles. Y hoy les traigo el día 2 del evento del Bugatti 110i. Este buen auto, este hype, esta maravilla de Bugatti. Vamos a farmear, vamos a tratar de conseguir lo más que podamos de crédito. Voy un poco retrasado, hoy tocó stream, así que si aún no lo han visto lo pueden ir a ver al canal, ahí está el stream. Por cierto, todavía tengo que dar un regalo para toda la gente del stream. Bueno, a los que están participando, por ahí les dejé una dinámica que había que suscribirse a otro canal, un canal de laptops, gracias a una tienda de tecnología de mi país. Voy a estar regalando lo que son tarjetas de Google Play Games para que todos participen, para que todos ganen y para que todos puedan mejorar. Bueno, veamos qué dice Tyler. Buenos días, dormilón. Demasiado pronto, a menos ese ser no te ha matado. Bueno, quiero contarles de que ayer en la última carrera se nos apareció un ser bastante, bastante raro. Un ser de luz. Un ser que nunca habíamos visto dentro de Black Ridge. Así que bueno, vamos a ver de qué va. No tengo ni idea de cómo he llegado a la ciudad, pero deberíamos comprobarlo. Podría quedar bien en alguna fiesta, imagínatelo, como una bola de discoteca. Y tiene razón, y lo peor es de que tiene razón, estaba muy cómico. Bueno amigos, vamos a ver. Veamos, veamos qué tal va esta carrera. Por cierto, quiero contarles algo de las carreras farmeables de este día. La carrera farmeable, una de las buenas carreras para farmear es justamente esta carrera, la carrera inicial, esta carrera 1 del día 2. Pueden llegar a sacar entre 2400 de crédito, pero obviamente yo no voy a sacar eso ahorita porque no me voy a poner a farmear, simplemente la voy a ganar. Pero podrían llegar a juntar 2400, 2500 algunos y otros mucho más, pero ese es el promedio de la carrera. Así que yo la recomiendo mucho para que puedan farmear. Y si no, vamos a ir a ver otra, que es donde yo me voy a quedar farmeando. Excelente, buenísima carrera, me gusta, me sirve, pero no nos vamos a quedar en ella. Simplemente vamos a ir de paso, a pesar de ser una buena carrera, como les digo, para poder farmear, no es en la carrera que nos vamos a quedar. Lamentablemente este evento no nos va a dejar farmear a gusto, no nos va a dejar farmear bien. Vamos a tener que ir hasta las repetibles, hacer repetibles, tal vez nos lleve un poquito más de esfuerzo, pero de que se va a lograr, se va a lograr. Siguiente carrera, carrera en sí regular, regular, no es para farmear, simplemente es para ganarla. Nuevamente Tyler, vamos a ver si vemos alguna pista. Bueno, parece ser de que el temporal es causado por esta persona misteriosa o este ser de luz misterioso. Realmente no sabemos de qué va, pero lo que sí sabemos es de que está afectando completamente a Black Ridge.
está haciendo estragos en la ciudad y eso no es común. Ok, radio, señor radio, ¿qué tiene para mí? Oh, vean, lo mismo, Novato Bay inundado. Perdimos Novato Bay. Así que, ¿qué toca? Ir a otro lado. Este Bugatti en general está muy bien hecho, amigo. A mí me parece que lo hicieron muy bien. Se ve guapísimo el auto, está precioso. Ahora, lo único que no me gusta es cuando tira el nitro. El tema del nitro es algo que de verdad no me gusta, no me convence. No me hace ni feliz poderlo ver en este auto. Siento que le hace falta ahí un algo. Pero bueno, ni modo. Hay que ganarlo tal y como está. Ya sé que van a mejorar próximamente. El tema de los escapes, de cómo tira el nitro, pero ni modo, de momento nos toca ganarlo así, que la verdad no me quejo, tampoco me quejo, está buenísimo. Por cierto, si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse para ayudarme a crecer y a seguir creciendo dentro de la comunidad de YouTube y dentro de la comunidad de Need for Speed. Bueno, mi buen Tyler, claro que sí, amigo. Bueno, carrera de paso, yo creo que esta, ¿cuál era la cuarta carrera? Creo que era la peor carrera para poder farmear. Estas carreras realmente son abajo de 1500 de farmeo. Hay cracks que sacan 1700, pero realmente el promedio es 1500. Ah, no, esa era de 1700. Ahora, acá ni les cuento, acá es lo peor que pueden hacer para farmear. Es una simple carrera de paso, amigos. Bueno. Listo, vean, lo que les dije, carrera corta, carrera de verdad muy mala. Y bueno, no toca más que ir a la siguiente, que es la mejor carrera para farmear hasta el momento. A mi parecer, no, a mi parecer es todavía la carrera 4 del día 1. Pero esta pinta ser una muy buena carrera para poder farmear. Así que vamos a ver si nos encontramos otra vez a este ser de luz en la carrera final. Pero como les digo, si en dado caso ganan cualquier carrera del día 1, vénganse a esta carrera. Se lo van a pasar bien, van a poder farmear casi lo mismo. Realmente no hay una carrera que destaque por el farmeo en este día, ni en el día 2, ni en el día 1, ni en estos 2 días farmables. No van a poder ver ninguna carrera, no van a poder conseguir un PR digno, por así decirlo. Pero lo que sí es bastante cierto es de que aquí tienen por lo menos la oportunidad de sacar algo de crédito para poder llevar el auto a un buen nivel, para poder subirlo un poco, que nunca va mal. Y vean que al ser un Hyper, cuesta muchísimo que suba el PR. Cuesta muchísimo. 48 mil de crédito. Ya casi tengo lo suficiente para poder comprar los kits, que aún no sé cuáles son. Vamos a dejarlo ahí. No voy a seguir subiendo. Quiero ver acá si ya me entregó algo. No, en 1 minuto aproximadamente cambia la tienda y ya me va a dejar. Vamos a farmear, vamos a aprovechar al máximo ese ticket que tenemos, porque ya mañana me toca que gastar oro en esta cuenta, sí. Así como lo oyen, gastar oro por ustedes, por traerles todo el contenido, por traerles la repetible lo más rápido posible y para que se disfruten cada día consecutivo y ver cuál es la mejor carrera farmeable del día 3, porque en el día 4 ya tenemos puras repetibles. Vale, mi buen Tyler, vamos a ver, veamos, veamos. Ok, me parece. Thank you.
Bueno, veamos cuánto logré conseguir. Y era lo que les decía, prácticamente el tope de esta carrera va a ser 2.800. Muy raro el que consiga 3.000, pero sí va a estar en ese rango 2.800. Yo saqué 2.500 aproximadamente. Así que bueno, amigos, esta es la mejor carrera del día 2. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron en el stream apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a los que dejaron su like. Gracias a los que apoyan el canal con un like, con un comentario. Se les agradece. Se les quiere y los voy a seguir viendo el día de mañana con un nuevo video. Vamos a ver si mañana o el jueves hacemos otro stream. Vamos a ver qué tal nos va con el contenido. Me la pasé muy bien, la verdad. Conociéndolos, hablando con ustedes, conversando, me preguntaron de todo, yo les contesté todo lo que pude. Me los saludé a la mayoría, un promedio de 30 personas conectadas, así que muchas gracias. Poco a poco vamos a ir creciendo, poco a poco vamos a ir mejorando. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video de Need for Speed, ya el día 3 y las repetibles, y ya saben, a farmear en esta carrera número 6 del día 2.